ya finalizada la charla de lo que fue acá en LACA Córdoba con la profesional Marcela Nadalla. Ya terminó el look de uno de los colores que nos va a contar ahora en un ratito que se usa en este otoño-invierno. Ya terminó todo. Marce, un placer que me hayas maquillado vos. Ay, gracias. Bueno, me encanta. Nos conocemos hace un tiempo, así que bueno, feliz de que hayas podido venir y aceptar la invitación nuestra, ¿no? Contanos, Marce, para toda la gente que nos mira, ¿cuáles son las tendencias en lo que es maquillajes y los colores para este otoño-invierno 2018? Bueno, una de las tendencias las tenés puesta vos, los ultravioletas a full, hay que animarse a los violetas no solamente en ojos, sino en labios, es como así la distinción con quizás a otros años, y el toque diferente es que sea metalizado, como el que tenés puesto en este momento vos, un labial que es violeta y metalizado al mismo tiempo, pero mate. Y después, si no, también tenemos la tendencia que está muy arraigada, ¿no? Pero que en este invierno lo vemos en mucho, inclusive hasta en indumentaria, es el rojo, ese rojo, pero que es bien furioso, que a cualquier mujer le queda bien. Y en sus variantes de, puede ser un labial tono mate en rojo, o si no, también con algún dejo de brillo. Así que el gloss y las pieles que tienen que ser perfectas. Vimos también en Aide, la modelo también que convocaste, otros colores totalmente distintos en lo que es la parte del párpado y en la boca del rojo que estás hablando vos. Claro, en ella usamos, digamos, la otra paleta que es un poco más en los tonos tierras, cobrizos, con un gran protagonismo inclusive de lo metalizado, de los pigmentos fuertes, que también para la mujer que hoy en día quiere estar divina y que se arriesgue y que se juegue los colores, quedan bárbaros. Marce, y también, porque contamos también a la gente que Marce es estilista, contanos también un poquito así por encima sobre los cabellos. Bueno, lo bueno en esta temporada que hay para todos los gustos. En otoño siempre viste que un poco oscurecemos un poquito, pero particularmente este año, la que se anime al platinado, el platinado es lo que va, la que se anime un color como el mío, por ejemplo, que es un color más fantasía, en los tonos pasteles, nos vamos a lo mejor alejando quizás de los rositas bebés que veníamos del verano, pero sí al rosa lo transformamos en algo más apastelado, más tirando a los colores cobrizos o quizás mezclándolo con cobre que quedan muy lindo. Y para las chicas jóvenes esos colores así como full, como el azul, el violeta, volvemos al violeta de vuelta en el color, y sin dejar pasar a las que se animan a los colorados y rojizos, también es una muy buena tendencia como para hacer un buen cambio de look. Marce, para finalizar, ¿qué no nos puede faltar en nuestro neceser, en la cartera de toda la mujer, esta temporada otoño-invierno? Una buena base en donde yo pueda hacer un efecto glow, ¿viste esas pieles satinadas? Porque ahora vienen incorporadas esos pequeños dejos de brillito para tener esa piel así como que está humectada todo el día. Me parece que eso es lo que totalmente viene tendencia y de año tras año se afianza más, y este año con más razón. Una buena boca fuerte del color que más te guste, la piel con un buen glow y máscara de pestaña y estás divina. Infaltable. Infaltable, la pestaña siempre. Marce, te agradecemos por la presentación que diste de este look Euforia 2018 otoño-invierno de LACA, y un placer, seguramente nos vamos a cruzar en otra oportunidad. Ay, sí, espero que sí. Bueno, y muchas gracias por estar aquí en Córdoba. Marce, ¿cómo te buscamos en las redes sociales? Y en Instagram, @marcenadalla, y si no, en Facebook, Marcela Nadalla, sino más como soy yo, como mi nombre. Un placer, Marce, gracias. Gracias, gracias a todos.